Muy buenas, primicos. Capítulo 6, capítulo final de esta serie. Puede que sea un poco más largo, pero aún así espero que os mole. Estoy recibiendo un apoyo increíble en estos últimos vídeos. De verdad, muchísimas gracias, chavales. No me esperaba este apoyo. Así que viendo las metas que estamos superando de likes, que hemos superado los dos últimos vídeos, los 600 likes, os voy a pedir en este vídeo 500 likes para el próximo vídeo. Si llegamos, tenéis un vídeo en los próximos 2 o 3 días, como siempre. Quiero aclarar que todo este contenido sale de mi canal de Twitch. Lo tenéis en la descripción, en el cual me podéis seguir, que es totalmente gratuito, donde hago directos prácticamente todos los días. Y bueno, ¿qué contaros? Aquí me tomé una poción de estas de leñador, de super boost, la que más te daba. Creo que me daba unos 2 o 3 mil de madera por árbol, una locura. Y tenía como unos 90k de madera y adivinas qué pasó. La única lógica es que lo gastaron antes. Me han matado, bro, me han matado. Cheto. Voy a explotar madera, tío. Yo también. Top 82, 107 metros, ráfaga entera de 7. Sí, tío. Todo mochas. Es cheto, tío. Y lleva acá, cheto, tío. Joder. Sí, me... ¿Qué dices? A ti te ha dejado la armadura, ¿eh? Y una puña de madera. Armario de herramientas. Va creciendo armarios como un hijo de puta. Mira, armario de herramientas. Sí la lleva encima. Mira, gente. Ahora mismo mítico la han baneado. Está aquí dentro. ¿Sí? Me sube, ven. Voy. No te acerques mucho. Está ahí dentro. Vale, nice. Está toda la madera, ¿no? ¡Coro! No me da. Sube. De dentro, deja de estar, hijo de puta. ¿Dónde? Ahí. Buah, pero no lleva la madera. ¿Tiene madera? No. Ven, ponte tu equipo. No. Te lo tiro por aquí, ¿Es él o no? Sí. Ahora tira el hijo puta, seguro. Como un aka. Semi. Nada, que habrá desaparecido la madera aquí. Porque va lleno el inventario. Pero la madera se ha desaparecido ya. Bueno, mira, aquí tiene jeringa, un hammer que se ha guardado. Pero sí, las manillos, un trocillo de que esta noche se vaya a hacerse un bocadillo. Los dos dedillos, los de dispara, el de dispara y el otro, los dos dedos se los corte por la mitad. Eso sí. Oye, ¿eso qué le pasa? ¿Se quieren comer online, tú y yo? ¡Ole! Toma mocha. Vámonos. Cuidado con el celu, hombre. Mí, le he pegado un mochón. ¿De otro lado? Si estaba aquí, vale. Ahora sí. No lleva nada. ¿Cómo coño están defendiendo esto? ¿Has dejado el minillaco, no? Sí.
Suena dos. Lo estoy yendo, Hemos dado los tres. Último hit, uno con AK muerto. No. Era dos. Lagazo. Ya aparecen muertos. ¿La han matado? No lo he visto. He perdido. ¿Pero qué ha entrado? ¿Por dónde vienes tú? Damos un chajito a este. Damos un chacono. Apóyame, bro. Muerto. ¿Dónde? Tengo otro a mi derecha, Vamos para el otro lado. Quita. Está moviendo, sí. Uf. ¿Te mata? No. ¿Te has quitado vida? No. Déjame. Que voy, ¿Lo has matado? No. Vale, quítate, cono. Las camas, tío. Es un problema. Tírale Pepo. Recargo. Se topeta, Aguanta. Tío, que me quemo, loco. Aguanta, Pero uno. Él. Vale, tengo armario, He roto armario. Necesito metal para cerrar con... ¿Cuánto? Yo no tengo una mierda. Ha dicho. No sé si movió el loot, pero no tiene nada. Necesito metal para poner una puerta. Mira el horno esos que tiene ahí al lado, ¿cono? ¿Qué hornos? ¿Estos? Sí. ¿Azufre? ¿Todo? Sí, no uno. El armario, vamos a romper esto. Bueno, 200 HP. 500 de grasa, loco. No salió muy mal, pero debe salir mucho peor. ¿No? Está construyendo, tío. Me lleva directo a la muerte, loco. Me lleva directo a la muerte. Se te la ha cargado, tío.
¿De qué? ¿Qué tira? ¡Buah, que mucha arma, cargo de puta! ¿No muera? No muere. Muerto el otro. Vale. No, no lleguéis todavía, aguantad un poco el vuelo. Muertos los dos. Ahora sí, aterrizad. He bajado, estoy dentro. Chuta para atrás. Estaba atrás. Voy, estoy regalando. Voy, no, voy. Full open. Armario. Armario, tengo todo. Vale, te peto el armario. Espérate. Que pongamos uno. Tengo armario aquí. Vale, peto. Peta. Armario fuera. Vale. Pon. Armario. Hay que poner puerta, Aguanta, vale. cubre. Aquí, vale, te cubro. ¿Qué importa, garaje? Tengo que hacer un plano. Sí, aquí no podemos chaparnos, es lo malo. Sí podemos. Lo único está puerta. Rompe vale. el saco. Voy. Tengo un melee. Trae melee, la rompo. ¿Lo he roto? Aquí tienes que agarrar que grifea. ¿Crees que no entra? Aquí. Full más piedra aquí. No, pero tú cubrí. Sí, hay que matarlo. Vosotros cubrí. ¿O no? Estoy arriba en el techo. Vale. No. Quédate ahí mirando simplemente. Yo subo aquí, cubro. Abajo, una vez. Lo he hecho para allá, ¿vale? Pulcheta, buah, empezamos. Tírate. Me meto yo, que no tengo nada. Sí. ¿Bajo? Nah. Sí. Bajada para mí, que va a ser por aquí, no sé. Espérate, te digo, mira el tejado. Lo tiro. Ventana. Sí. Bajada. Coño, ¿esto qué coño, eh? ¿Abierto? De nuevo, medio muro. Una cajita aquí con una M39 que me han quitado. Otra cajita aquí. Hostia, pues no he borrado, no estamos borrando aquí planta, Caja bloqueada. Vale. Le meto con la M39. La gratis. Por aquí. La gratis. La izquierda. Casi se. ¿Dónde va acá? Taquilla con mierda y una caja entera llena de metal. Vaya pa' un LP, gasto tarda los tres, loco. Míralo, ahí está el otro hijo de puta. Ahí tenemos divisor. Ahí tiene otro. ¿Cómo va esta gente, tío? Míralo, cómo va, tío. Esta gente, míralo. Tenía 700 de tela encima. Mira el divisor, loco. Eso es la entrada, creo, ¿no? O no, está HQ. Hay luz. Eso es búnker, No, si esto ya. No me digas que es búnker de meter a través de la pared. No puede haber búnker, si esto es la última capa. Esto es ya 100% de habilidad. Sí, búnker. Pero digo búnker de estos de a través de la pared. No me jodas, ya lo que faltaba. Creo que sí, Sí, creo que hay una torreta ahí, Mira, aquí está el otro durmiendo. ¿Dónde está el otro infeliz? Fernes, Hola, por infeliz, explosiva. Otro AK para petar. Mira, vale, mira la de tela que lleva. Llevo ya 1200 de tela encima, tú. Otra, pero esto qué es. ¡Uy! ¡Uy, coño! Hay una torreta ahí. Lo sabía. Ahí donde va el armario. No tiene bala. Hace madre, no tiene bala. Esto es fácil. ¿Y la batería que había por aquí? Arriba, la peto. Petar la bala, yo tengo un. No, peto el divisor, es que tengo que petar el divisor. No, se ha apagado. Pues hay que meter aquí tres pepos. Aquí, a la esquina esa, ¿no? ¿No es que yo aquí? ¿Pero tienes pepo? Mira, azufre aquí. Vamos por ti. Está abierta, Torre. Está abierta. El armario. No me jodas. Que estaba abierta. What the fuck, loco. La bloqueo. Ya está. Pero no me daba con otro armario. Que me quite. Hostia, aquí hay otra luz, rumbo, ¿ves? Hostia, los componentes. Cheto, peta arriba, espera. Está para adelante. Man, abajo. Hostia.
No han arreglado el wipe ahora mismo. Y abajo mira la de pólvora de componentes. De pólvora nada, eh. Los componentes ahí. Sí, sí, componentes sí. Y tela también, y lugrade, pero pólvora. A mí me da pica que quedan las cosas, eh. Vale, sigo pensando que falta algo de Pepo. No puede haber. Aquí te falta algo. ¿Qué ha pasado? Saque el server. No, están echados, Yolo. Están echados. Están maneados. ¿Sí? Se acaban de banear por trío. Por trío, ¿verdad, tío? ¿Pues? ¿En serio, loco? Si somos tres. Serio. Pues sí, esa noche me banearon en directo por trío Rule Violation. ¿Recordáis esta escena? ¡No me jodas! ¡Estaba abierta! ¡What the fuck, loco! La bloqueo. Normalmente en los servidores de trío hay unas normas. Una de ellas es que si están autorizados más de tres personas en un TC, en un armario, normalmente os llevaréis un ban. Otro de los motivos por los que os podréis llevar un ban también es autorizaros más de tres personas en el código de una puerta. El problema está cuando yo hablé con el administrador fue que no entendía por qué me banearon a mí y no a mi compañero, que fue el que cambió el código. De todas formas, me quitaron el ban al día siguiente. A pesar de que fue un error, no fue culpa mía, fue culpa del plugin del servidor, no me pidieron disculpas. Aún así, al día siguiente, mi compañero consiguió defender la base de un raido que intentaron hacer offline, se conectó justo a tiempo y lo defendió, pero aún así ya no tenía ganas de jugar el wipe, así que lo abandonemos y juguemos uno nuevo. Espero que os haya gustado esta serie, chavales, si ha sido así, a apoyarla con un buen like, como he dicho, 500 likes para el próximo vídeo, y ya sabéis dónde nos vemos, en el próximo vídeo.